Un mejor país. Jesucristo es la solución. Plan Nacional de Evangelismo del Movimiento Misionero Mundial Colombia 2012. Porque Colombia necesita a Jesucristo. El Plan Nacional de Evangelismo del Movimiento Misionero Mundial Colombia 2012 tiene como objetivo predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en todo el territorio colombiano, para que miles de personas sin Jesucristo en sus corazones entreguen sus vidas a Él. Este proyecto será presentado oficialmente durante la Convención de Pastores y Jóvenes a realizarse en Medellín durante el mes de julio del 2012, y se dará comienzo a su ejecución en agosto 4 del mismo año, buscando evangelizar masivamente en los lugares más concurridos de cada ciudad, municipio y vereda de Colombia. La Dirección General estará a cargo de la Supervisión Nacional de Colombia, encabezada por el Reverendo Samuel David Mejía, contando con el apoyo de los diferentes miembros de la Junta Nacional y los presbíteros de zona asignados desde la supervisión. Este plan pretende durar todo el mes de agosto, los mismos días, a la misma hora y en todo el país. El promedio de participantes durante cada jornada de evangelismo nacional es de 150.000, que corresponde a los miembros bautizados, además de los miembros probantes y niños del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. Con el fin de mantener una identidad como miembro de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Colombia, se ha diseñado una camiseta, la cual todos los participantes, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, vestirán durante cada jornada de evangelismo. Durante todo el mes de agosto se pretende distribuir 20 millones de tratados en todo el territorio nacional. Para financiar la impresión de dichos tratados, cada presbítero dará cantidades iguales para este propósito. Entre las principales estrategias para gestionar el evangelismo masivo se plantea: marchas evangelísticas, caravanas de carros con emisoras móviles, evangelismo persona a persona siempre y cuando sea posible, cultos relámpago aproximadamente cada 30 minutos, distribución de tratados en semáforos, promocionales en televisión, radio e internet. Los directores departamentales del Plan de Evangelismo Colombia 2012 tienen como funciones: motivar a todos los miembros del Movimiento Misionero Mundial de su departamento a participar en cada jornada evangelística. Incentivar jornadas de oración, ayuno y vigilias por este propósito. Nombrar delegados en las diferentes ciudades y municipios del departamento. Informar, recibir y distribuir la cantidad de tratados a entregar en su departamento. Gestionar la emisión de las cuñas radiales, spots de televisión y publicaciones en internet en su departamento. Identificar los principales lugares concurridos de las ciudades de su departamento y asignar grupos de evangelismo. Delegar un responsable para cubrir el evento a través de fotografías y videos. Respetar y hacer cumplir el día y la hora asignada para cada jornada. Con el fin de ser llenos de Dios para cumplir con esta labor de evangelización, se invita a todo el pueblo de Dios a orar fervientemente sin cesar, atendiendo a las siguientes peticiones de oración. Colombia 2012. Número 1. Espíritu de oración. 4 o 5 horas diarias de intercesión. Oración en el Espíritu con nuevas lenguas y clamor. Número 2. Espíritu de sabiduría y revelación en la palabra. Número 3. Que pueda estudiar la palabra con intensidad, mínimo 2 horas diarias. Don de fe por el Espíritu en mi vida,
en las almas, finanzas y sanidades. Que respire, piense y hable fe. Número 5. Por la Iglesia, que crezca espiritualmente, numéricamente, financieramente y que evangelice. Número 6. Jornada Nacional de Evangelismo en agosto. Que cada tratado se convierta en un alma salvada. Número 7. La obra en el Asia, que crezca y entre en otros países: Singapur, Tailandia, Myanmar, Kuwait. Número 8. Muestra el obrero de Filipinas, lleno del Espíritu Santo, de fe, sometido, de sacrificio, generoso y santo. Número 9. Que el ministerio en inglés se fortalezca por el Espíritu. Escuelas misioneras, revista Impacto Evangelístico, Departamento de Traducción, apertura y fortaleza de iglesias de habla inglesa. Número 10. Mi familia, que esté ungida por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios y el ministerio. Para distribuir el centro de una ciudad o lugar estratégico, se conformarán grupos con un número aproximado de 10 a 20 personas, quienes estarán dirigidos por un líder. A cada grupo se le asignará una calle o carrera. La Supervisión Nacional ha asignado los directores departamentales de la siguiente forma: Amazonas, Zona 23, Reverendo Wilman Hernández. Antioquia, Zona 8, 31, 48, 49 y 50, Reverendo Joaquín Parra. Arauca, Zona 13, Reverendo Rubén Acuña. Atlántico, Zona 7, Reverendo Jason Jiménez. Bolívar, Zona 45 y 62, Reverendo Carlos Iván Arango. Boyacá, Zona 27 y 72, Reverendo Gildardo Gómez. Caldas, Zona 47 y 64, Reverendo Jorge Becerra y Narciso Morantes. Caquetá, Zonas 5, 43, 58, 68 y 69, Reverendo Dagoberto Marulanda. Casanare, Zona 15, Reverendo Juan Fonseca. Cauca, Zona 11, 51, 52 y 53, Reverendo Aminto López. Cesar, Zona 14, 36, 54, 60 y 65, Reverendo Ari Solís. Chocó, Zona 30, Reverendo Orlando Rodríguez. Córdoba, Zona 19 y 74, Reverendo Pablo Castro. Cundinamarca, Zona 1, 18, 35, 39, 55 y 66, Reverendo Jorge Jurado y Manuel Ortiz. Guainía, Zona 41, Reverendo Pedro Ignacio Rincón. Guajira, Zona 44, Reverendo Reinaldo Ábalos. Guaviare, Zona 16, Reverendo José Gilberto Castro. Huila, Zona 9, 25, 61 y 67, Reverendo José Eli Quiroga. Magdalena, Zona 46, Reverendo Nemesio Ramírez y Pastor César Rueda. Meta, Zona 4, 16, 40, 41 y 42, Reverendo Alirio Martínez. Nariño, Zona 24 y 73, Reverendo José Polito Parra. Norte de Santander, Zona 6, 29, 59 y 70, Reverendo José Mero Mendoza. Putumayo, Zona 56, Reverendo Álvaro Gómez. Quindío, Zona 63, Reverendo Jairo Vega. Risaralda, Zona número 12, Reverendo Javier Edilio Erazo.
San Andrés y Providencia, zona número 8, Reverendo Antonio Rodríguez. Santander, zonas 2, 3, 10, 20, 22, 37 y 38, Reverendo Walter Zambrano, Pedro Coronado, Ernesto Estupiñán y Henry Benavides. Sucre, zona 26, Reverendo Enrique Castro. Tolima, zona 28, Reverendo Vladimir Gómez. Valle del Cauca, zona 17, 32, 33 y 34, Reverendo Ricardo Antonio Villa, Reverendo Francisco Giraldo, Reverendo Marino Valencia y Reverendo John Jairo Cano. Baupés, zona 42, Reverendo Luis Alfredo Vergara. Vichada, zona 21, Reverendo Mardoqueo Jiménez. En las jornadas locales de evangelismo hemos visto que hay mucha gente buscando una respuesta a sus problemas. Hay muchos con angustia en sus corazones esperando encontrar la solución. Muchos anhelan oír de Jesucristo y su plan de salvación. Hay muchas vidas que escuchan el Evangelio y responden al llamado de Dios con sinceridad y corazones quebrantados. También se evidencia que se necesita un pueblo que se levante en oración y bajo la unción del Espíritu Santo salga a las calles a predicar a Jesucristo, el Salvador del mundo, el único que puede hacer al hombre y a la mujer realmente felices. Es por esto que todos los miembros del Movimiento Misionero Mundial saldremos a las calles a predicar y a demostrar que es posible vivir para Dios apartados del pecado que día a día esclaviza a las personas que viven lejos de Dios. Es posible vivir en santidad y agradar a Dios en medio del mundo actual. Demostraremos que el Dios que predicamos es el único Dios poderoso, el Dios de poder que hace milagros, prodigios y maravillas, el Dios que ofrece verdadera felicidad y paz, el único Dios que salva y da vida eterna. Demostraremos que el Movimiento Misionero Mundial predica a Jesucristo, porque solo Él es la solución para que Colombia sea un mejor país.